de esas.
Después de la típica trabajada que han dado los niños por las calles de la Bola, a continuación, todos los niños tendrán la posibilidad de hablar con ellos, que os darán un sexo como orgullo de lo que os puedan traer esta noche, porque fuisteis todos muy buenos, ¿verdad? Enseguida se lo podéis contar personalmente a los niños. ¿Sabéis quiénes son los reyes? Sus orígenes nos llevan hasta la niña. Así, en el capítulo 2, versículo 1, del Evangelio de San Mateo, se narra el camino que dieron tres magos, que fueron siguiendo una estrella hasta llegar a Belén. Allí visitaron y ofrecieron tres regalos al recién nacido Jesús: oro, incienso y mirra. Desde entonces, cada año, durante la madrugada del día 6 de enero, los reyes magos acuden a las casas de los niños para dejarles sus regalos, del mismo modo que llevaron oro, incienso y mirra al niño Jesús. Los tres reyes son Melchor, un hombre de blancos cabellos y la barba del mismo color; Gaspar, un hombre con un vivo cabello rubio; y Baltasar, un señor de color. La historia cuenta que proceden de Europa, Asia y África respectivamente. Según la tradición, una de las cosas exigidas por los tres reyes para que el niño y los regalos es que se han comportado correctamente y hayan sido buenos durante el año. Los que cumplen estas exigencias reciben regalos, pero los que no se comportan como deberían, en lugar de regalos, recibe carbón, un carbón dulce que simboliza la necesidad de cariño, cambio y actitud. Todo, también es tradición dejar a los reyes magos algo para beber y un dulce, también para los caminos. Todos esperamos con ilusión esta noche, que pierda la festividad de Cancienas. Es además para los niños el día más esperado del año. Las ganas de felicidad, de niños, de días y de la mañana no tienen precio. Por mismo los tiempos que corran, los reyes siempre encuentran la manera de recordar los años. Lo hace con toda la ilusión del mundo. Los reyes tendrán mucho trabajo hoy. Os quieren que entregar los regalos a vosotros y al resto de niños felices. Siempre que se hayáis portado bien, claro. Por eso nuestra recomendación es que, cuando salgáis de aquí, vayáis a casa, tenéis los cabellos los dientes y a la cama a dormir para mañana despertaros y ver los regalos. A continuación van a actuar los miembros del grupo de Rayel.